Los cárteles mexicanos han trasladado en los últimos años a Centroamérica el 90% de sus operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, gracias a alianzas que han tejido con las maras o pandillas locales. Así lo asegura el análisis Crimen Organizado y Maras se Entreveran en Mesoamérica, difundido por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. En el estudio, basado en reportes y estadísticas en su mayoría correspondientes al 2015 y 2016, se afirma que la región ha dejado de ser un lugar de tránsito de la droga para convertirse en un lugar protagonista de la acción de los cárteles mexicanos. Centroamérica y en especial Guatemala, Honduras y El Salvador son, al día de hoy, escenarios de disputas despiadadas por las rutas de la droga y lugares apreciados para el almacenamiento de armas y drogas. Las pandillas, indica el texto, hacen los trabajos sucios a cambio de que los cárteles les ayuden a distribuir al narcomenudeo, es decir, venta de drogas al por menor y a comerciar mercancías ilegales como vehículos de alta gama robados. Según datos de este análisis, entre el 2004 y agosto del 2016 se registraron 187.951 homicidios en los países que integran el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, un número notablemente superior a la población del Cantón de Cartago en Costa Rica, según el último censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Las pandillas que más relación tienen con los cárteles mexicanos son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuyos tentáculos se extienden a toda Centroamérica, México, Estados Unidos e incluso Europa, de acuerdo con este informe. Para acabar con esta problemática, el documento firmado por María Luisa Pastor recomienda medidas económicas y sociales enfocadas a la lucha contra la pobreza y a la prevención de la violencia apoyadas por la comunidad internacional.